historia de Corrientes de por sí es apasionante. Hola, ¿sí? Sí, ¿cómo te va? Un segundo, ya consulto. Una llamada del padre Andrés. ¿Padre Andrés? Hola, padre. Estamos bajo la superficie, padre. No, está bien. Usted nos instruyó todo, ¿eh? De acuerdo al proyecto jesuítico, ustedes fueron los principales actores con la colaboración, me dice el padre Andrés, de dominicos, ¿sí?, mercedarios y franciscanos. Las cuatro congregaciones se han jugado, él me dio el plano, pero lo tenemos que recordar bien. Nosotros le vamos a informar, padre. Sí, hoy estamos en el mes de abril. Sí, un mes muy, muy caro a todos nosotros, padre. El mes de abril, sí. El 3 de mayo espero terminar el recorrido. Estoy con dos hermanitas, Sores, y vamos a hacer completo el recorrido de acuerdo a usted nos instruyó. 3 de abril de 1600. 60, padre, sí, tiene el almanaque el padre a mano. 1660 ya estaban terminados los túneles y logramos. ¿Cómo no, padre Andrés? ¿Cómo no? Y sí, él dice que realmente han tardado entre 5 y 6 años para hacer estas excavaciones. Los túneles tenían una cavidad así de 2,5 metros más o menos de diámetro, y comenzaron a cavar en lo que hoy es el Colegio General San Martín, los jesuitas de ayer. Directamente fueron a la iglesia de la Merced, que no era la imponente de hoy, sino esta modesta que podemos ver en imágenes, y llegan hasta la iglesia de la Merced. 1670. De la iglesia La Merced, me comentó el padre Andrés, que fueron directamente a donde hoy es el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia. No había legisladores. ¿Y por qué? Porque ahí estaba la iglesia matriz de Corrientes, entre la legislatura de hoy y la Casa de Gobierno. Otro detalle más, que las congregaciones eran entre ellas las conexiones. De ahí se van directamente, me dijo el padre, con excavaciones azorosas, hasta donde hoy es la municipalidad. Ahí era el palacio de los dominicos, donde Sor Ramona nos daba las lecciones primeras de catecismo. Y ella sabe, porque hay una amiga malicha que entró a esos túneles y me dijo que la había acompañado una hermanita. Desde ahí, donde era el convento de los dominicos, se fueron directo a la iglesia San Francisco. Es la historia y el trayecto de los túneles, sumando cuadra, casi 900 metros de una perforación enorme, importante. No se puede preservar hasta nuestros días, porque el padre me dijo que la construcción fue muy precaria, no había buena madera en Corrientes y mucho menos piedra, como hay. Por eso los cabildos de Luján, los de Salta, el mismo cabildo de Buenos Aires dura un poco más. Y los túneles de Buenos Aires se hicieron simultáneamente. ¿Por qué? Y porque en España se usaban en la mayoría de las ciudades importantes. Tanto es así que estimo que fueron 120, 130 años que duró los túneles de Corrientes. ¿Por qué? Porque los mismos de Buenos Aires, que eran más resistentes, cuando se produce la invasión inglesa, ya ni siquiera lo utilizaron. De gobierno, banana.
gimnasio municipal y de ahí al San Francisco y después al río. Los franciscanos, por ejemplo, tenían un rol evangelizador y de expansión a través de sus reducciones. Los jesuitas tenían una relación también con esto y con la educación. Los mercedarios tenían un rol evangelizador y los dominicos tenían un rol más vinculado a la organización militar, como podemos encontrarlo en actas capitulares del Archivo General de la Nación. La existencia de estas cuatro órdenes religiosas, aparte del clero, tenía que ver con la función de esta ciudad dentro de su estructura. Otras ciudades coloniales fundadas durante el mismo periodo no tenían la misma cantidad de órdenes religiosas que tuvo Corrientes. Para conocer un poquito sobre la historia de los túneles de Corrientes, es necesario, primero, introducirnos en la biografía, conocer un poquito más acerca de uno de los personajes que tuvo muchísima relevancia en cuanto a este tema. Vamos a hablar sobre el aporte del arquitecto Héctor Greslevin. Hasta mediados del presente siglo, varias facultades de la Universidad de Buenos Aires funcionaron en la Manzana de las Luces. En una de ellas, la de arquitectura, allá por 1912, se produjo un hundimiento mientras se construían los cimientos para una sala de dibujo. Como consecuencia, se formó un pozo que permitía ingresar a un túnel. La noticia de lo ocurrido movió la curiosidad de uno de los estudiantes, el después arquitecto Héctor Greslevin. Este, a partir de 1917, inició la exploración científica de esos túneles sobre la base del croquis de un relevamiento parcial hecho 2 años antes ya por el ingeniero Topelberg. El entonces joven estudioso utilizaba para sus investigaciones 2 entradas, una ubicada en el sótano del Colegio Nacional de Buenos Aires y otra en el Museo de Historia Natural, por entonces cito, en Perú al 200 Pont. Existen distintas hipótesis sobre la construcción de estos túneles. De acuerdo con los estudios y deducciones hechos por Greslevin, los túneles por él explorados seguían estos recorridos. El que corre de sur a norte fue hecho para unir la después llamada Manzana de las Luces, pasando por debajo de la catedral, con el convento de las Catalinas, cito, hasta hace poco en San Martín y Viamonte. El que va en igual dirección a la calle Moreno conduciría hasta la denominada Casa de la Virreina Vieja, levantada en la esquina noroeste de Belgrano y Perú. El que va de este a oeste uniría en forma recta el convento de San Francisco en Alsina y Defensa con el monasterio existente junto a la iglesia de San Juan en Alsina y Piedras. Podría decirse entonces que los diversos túneles comunicaban entre sí residencias de religiosos y templos, pasando todos por el subsuelo de la Manzana de las Luces, o sea, por el lugar donde los jesuitas alcanzaron diversas construcciones: residencias, templos, colegios, instalaciones administrativas vinculadas a las reducciones de los indios. ¿Pero quiénes los construyeron? No me cabe duda, dice el ingeniero Grieger, de que la intrincada red de galerías subterráneas, verdadera maravilla arquitectónica, que sigue desafiando a los siglos, fue construida con el asesoramiento de los padres jesuitas, particularmente hábiles en la materia. A ese orden pertenecieron los infatigables y talentosos ejecutores de obras de gran significación, cuyos nombres, Juan Kraus, Juan Bautista Trimoli y Andrés Bianchi, entre otros, aparecen de continuo al estudiar la arquitectura del viejo Buenos Aires. De estar vinculados los jesuitas a estas construcciones, ya como promotores, ya como ejecutores expertos, cabe señalar que en Buenos Aires se habría dado también, como en otras ciudades, Córdoba, Corrientes entre ellas, la doble presencia de la Compañía de Jesús
y de construcciones subterráneas. ¿Te has imaginado, Mónica, estar dentro de estas ultratumbas? Porque estos son excavaciones que tienen 300 años. Y en una fantasía de historia del ayer traducida en hoy, es emocionante. ¿Cuánto habrán trabajado en tu síntesis de literatura y arquitectura? ¿Qué me podés decir? ¿Esfuerzos enormes? Mirá, Juan Carlos, yo creo que esto es magnífico desde el hecho de haber podido ingresar. Es un paraíso. Muchos querrán estar en nuestro lugar, Juan Carlos. Y sí, más de uno quisiera pero estar. La verdad es que estoy con un poco de miedo. Es que no es para menos, pero realmente valía la pena el desafío. En un discovery irreal, esto es hermoso. En la fantasía para que se cobre la magnitud de lo que fue aquella obra enorme, que hablamos casi de 1000 metros de excavaciones acá en el centro de lo que hoy es Corrientes, ya fue ayer. Juan Carlos, decime, ¿dónde estamos? En este momento, ¿quieres saber dónde estamos? Cualquiera diría que estamos a la salida de un boliche bailable, como hubo alguna vez en Corrientes, el castillo, Cacosí tenía paredes similares, pero no. Estamos entre el Colegio Nacional y la Iglesia de la Merced. Estaremos a 50 metros de la Iglesia de la Merced y ahí sí llegamos y podremos respirar. Lo que no veo son respiraderos. Parecería que no se usaban en esa época. Pero, ¿cuánto decís de altura esto? ¿2 metros y medio? No. El túnel yo creo que debe tener 1,80 m más o menos. ¿Te parece? Sí, es bajito, Juan Carlos. Nosotros apenas pasamos. Y bueno. Y de ancho debe tener 90. Ahora, mirá vos. Llegamos a la Merced y ya comienza la excavación que la están haciendo. Mirá, el modo de trabajar, qué especial, qué singular. Como, por supuesto, masa, unas especies de picos y lo demás es fuerza, fuerza humana y el empeño, ¿no? Y aquel sacerdote jesuita es como si fuera un arquitecto de hoy, claro, es el que dirige. Claro, Juan Carlos, muchos hablan de las pirámides de Egipto, pero esto es una maravilla también, ¿no? Y esto es una maravilla. Ahora, hoy en la actualidad, si querés transformarlo en un proyecto turístico, seamos honestos, nos tenemos que disfrazar de topo, sí, por lo menos, porque por algo, por la debilidad de su construcción, que acá no había la madera suficiente, ni mucho menos piedra. Entonces, y es la fragilidad, por eso es que una duración estimada de 100 años de uso, y era lo que se usaba en el momento. ¡Qué historia hermosa esta! Nos queda aún ir hasta la Casa de Gobierno, hasta la municipalidad donde estaban los dominicos, los franciscanos, y terminamos. ¿Tendríamos que esperar a Diana? Porque ella estaba viniendo. Diana está permanentemente detrás nuestro, diciéndonos por dónde tenemos que ir. Es de que haber tenido los hijos de San Ignacio de Loyola relación directa con los túneles, la construcción de estos tendría que haber estado terminada en 1767, año de su expulsión del Río de la Plata por orden del rey Carlos III.
casa nací en el piso alto, por supuesto, donde es Pocho Rot ahora, la sala Pocho Rot. La sala. La sala Pocho Rot. Que está acá arriba. Arriba. ¿Y por qué naciste vos acá? Porque mi padre vino como militar, se casó con las correntinas, se casaron mucho con militares. Claro. Entonces se casó y vivimos acá, en la parte de arriba, abajo vivía mi abuelo Félix María Gómez. Entonces este era el escritorio de él. Y acá se bajaba un sótano, era sótano todo abajo del escritorio. Y ahí había, al terminar el sótano había como un redondo que era comenzaba el túnel que iba a San Francisco. Ahora, Félix María Gómez es el papá de Hernán Félix. Hernán Félix. El famoso historiador. El primer Hernán. Y vos cuando eras chiquita, andabas gateando por acá. Te traje la foto, si querés. ¿Y viste algo de lo que era el túnel que se miraría sí, así sí. y después oscuridad? ¿Sabes qué es lo que pasó? Que cuando dice que el año que nací yo, el año 28, se hizo el asfalto y ahí se tapó. Porque todas estas casas eran más altas. Vos habrás notado que todas son más altas que la calle. La casa donde es el Automóvil Club era mucho más alto. Ahí vivían las Bedoyas Ubresque. Porque de aquí, a través del túnel, sí, direccionaban hacia San Francisco. San Francisco. No me pregunte la historia, si era para escapar de los indios, de las sí. revoluciones, o era contrabandista, no sabemos. Y vos alcanzaste a ver, ¿sí? Le vamos a contar a los correntinos que después de unos cuantos añitos, es como que te metiste en el túnel y estás apareciendo ahora. Estoy apareciendo. Hermosa como entonces. No, ¿y qué entraste a hacer a ese túnel? Era ese túnel. Eras muy pequeñita. No, aparte de eso, era el sótano. Antes se tenían bebidas en los sótanos y se tenían algunas cosas en reserva. Siempre en los sótanos. Aquí donde vos estás viendo. Esa puerta es, ¿ves? Ahí. Sí. Lo que pasa es que esta escalera era toda de mármol. Porque era, ahora están refaccionados. Estará abajo el mármol, a lo mejor. A lo mejor está. Y te cuento, sí. Este era el patio tal cual. No. Allá tenía una arcada que daba al segundo patio, que era el más lindo, donde estaba el aljibe. Y acá, en general, no había toldo, no había nada. Voy a mostrarme en cuenta. ¿Y? Y entonces nosotros pasamos al segundo patio. Y había un tercero. Era la cochera que salía por la calle Mendoza. Mendoza. Claro, era una L. Porque eso que hicieron ellos, garage, eso era la entrada de la asistencia pública. Al lado, el garage estaba atrás. Cuando se construía la calle, el pavimento, el año, año 28 que nacés, pero en el 32 estaba tomando forma. Sí. Con la famosa empresa pavimentadora, vos, 5, 6, 7 años, ese agujero que llamaba la atención, ¿lo alcanzaste a ver? Lo alcancé a ver una parte. Acá estuvo de intendente Luli Gómez, y él quiso ver un poquito más allá, pero no se podía porque estaba cerrado. Dice que miró a ver si encontró una sola monedita de plata. Y después te voy a mostrar, era muy linda la casa, por supuesto, como toda casa antigua. Entonces no tenían toldos, entonces tenían todas las enredaderas y se tupían en el verano, y perfumadas, por supuesto. En cambio, en el invierno, como vos sabés, quedan sin hojas. Entonces el sol, mira, llegaba hasta allá. Pero en el verano no entraba el sol a la galería. Y allá ya te digo, había una puerta al patio más bonito, que era con el aljibe y un montón de plantas frutales. Y ustedes cuando pequeñines, ¿le contaban la historia que acá habitaron los dominicos, sí, el convento hermoso? ¿Cómo no nos van a contar? Imagínate, con un tío historiador, mi abuelo también, mi abuelo fue ministro plenipotenciario de Roca. Y después vino acá el primer rector del convento, claro. Otros eran ingleses. Así que nosotros hablábamos de historia todo el día. Así que aunque no sea muy culta, sé mucha historia. Pero la existencia del chicote, que presumiblemente se excavó con motivo de la primera invasión inglesa, llevaría a deducir que si los túneles
fueron obra de los jesuitas, el conocimiento de su existencia no fue con ellos al ser extrañado. Que en la ciudad de Corrientes se escuchan historias de pasadizos secretos, fábulas sobre la guerra, de conspiraciones político-religiosas y secretos de grandes tesoros alimentados por algunos pergaminos enmohecidos. Historiadores, geólogos y arquitectos debaten sobre la existencia de una red de túneles bajo el pavimento. ¿Esto es así, Juan Carlos? Es una historia. Es una novela al mismo tiempo, es la imaginación del correntino de hoy que practica recuerdos emotivos muy profundos y quiere recrear, en la medida que uno le cuente con el respeto de lo que fueron estas obras magníficas de su momento, que tienen réplicas originarias en España desde ya, que se acostumbraba mucho, y en nuestra América, de envergadura y de importancia también. Pero es cierto que uno, atando la historia a los tiempos y a los acontecimientos, sin tener las documentaciones fidedignas, aunque en archivo de Indias tienen que estar las referencias de estos túneles, creo que el tiempo en que transcurrieron los mismos fueron entre 1670 y 1770, 100 años. Seguramente les habrá llevado 8 o 9 años de construcción. ¿Por qué? Porque los jesuitas fueron de los últimos en instalarse en esta zona de la capital, si bien ellos originariamente en la del Guairá ponen en marcha las maravillosas reducciones jesuíticas, que fueron pueblos hermosos, progresistas y de avanzada, como puede ser La Cruz, Yapeyú, Santo Tomé, San Carlos, de este lado del río Uruguay. Pero los jesuitas, al ser expulsados, no de su famosa expulsión de 1767 por el rey Carlos III, sino con controversias que tenían en Asunción, llegaron acá. Por 1650, harapientos, abandonados, hambreados, una comunidad de jesuitas, que es la que se instaló a la intemperie, primero en la Punta San Sebastián, y después les permitió un teniente de gobernador, Cabral de Alpoimé, que lleva hoy el nombre del Museo Histórico de Corrientes, que se instalaran en unos terrenos. Maestro Acosta, que sepa que venimos en paz. ¿Qué hicieron los jesuitas propio de la naturaleza, de su talento y de esa marca distinta que dejaron acá? Un edificio espectacular para su época. Lo podemos ver en imágenes, que es donde hoy está emplazado el Colegio Nacional General San Martín, que se funda en 1869 utilizando ese edificio originario, que también fue colegio, donde en el gobierno de Pedro Ferrer en 1824 se decide tomarlo como sede del Poder Ejecutivo Provincial. Y cuando viene la idea del Colegio Nacional, el gran gobernador José Miguel Rostavino no tuvo dudas en decirle a Sarmiento: no tenemos edificio, pero mi casa de gobierno
la abandonaré para este campo de la educación. Y ahí fue el primer Colegio Nacional. Entonces, como los jesuitas tienen que haber sido los ingenieros, constructores y albañiles de esta obra, es que creo que el tiempo de los túneles fue en esos 100 años, en ese siglo, donde por la característica de las construcciones no tenían la solvencia del de Buenos Aires, del de Córdoba, como el Cabildo de Luján y otras cosas, que eran construidas con piedras y muy buena madera. Acá no teníamos en las cercanías de nuestra ciudad esos materiales de manera abundante y mucho menos industrializada. Así que esta historia, y que también le pondremos imágenes y sensaciones de novela, que no es por irrespetuosidad, sino para darle la calidez, la intriga, el romanticismo, ¿por qué no? Porque verán una señora, hoy muy grandecita, que me contó la última vez que entró a un túnel. Una pariente tuya, Elvita Barbastro. Sí. Barbastro vio también. Y todas estas casas tienen que tener conexión. Por eso mi gran preocupación, Rafa, es que aseguren primero los cimientos de San Francisco. Porque abajo dijeron que encontraron nada más que un pozo de balde, no es cierto. Habían varios túneles, no solamente este mío. Sí, hay muchas que vieron. Claro. Pero nadie se anima a contarme, porque no me quieren contar qué hacían cuando entraban a los túneles y con quién entraban. Entonces, no era un escondite de novios, ¿no? No. De novia salí de acá para ahí. Historia súper apasionante, ideal para disfrutarla y conocer un poquito más de todo lo que no sabemos de nuestra hermosa ciudad, y que en cada rinconcito hay algo más para descubrir. Madres de ciudades, horizonte de conquistas, cuna de este nuevo sol. Vera, de las Siete Corrientes, ya caminó 4 siglos de pasos suaves, lentos y casi imperceptibles, lo que la convierte en una de las sociedades más antiguas del país. Sin demasiados sobresaltos históricos, los muros y calles de la ciudad de Corrientes encierran casi 430 años de registros históricos y también de secretos. Son muchos los detalles de acontecimientos y acciones que quedaron encriptados bajo una montaña rancia de años. Situaciones que sobrevivieron al tiempo y se transformaron en leyendas y fábulas urbanas que van mutando de forma gracias a la fantasía infinita de algunos aventureros. Es así que frecuentemente se habla en la capital correntina de la existencia de un mundo paralelo a la superficie. Cuentos subterráneos de revisionistas heterodoxos que intentan probar la existencia de una entramada y extensa red de túneles que extienden bajo el pavimento. Del microcentro capitalino con entradas y salidas asociados a los principales edificios de la ciudad. Historiadores, ingenieros, arquitectos y urbanistas discuten apasionadamente en círculos íntimos sobre estas teorías que contienen más de 150 años. Las afirmaciones de unos y las negaciones de otros coinciden en una sola cosa. Toda esa saga solo pudo surgir de hechos y acontecimientos de orígenes reales. Estas raíces son las que mantienen vivas las historias. ¿De dónde vienes? Por última vez te digo, ¿de dónde vienes? La casa de Yaguarú. ¿Hacia dónde marchan? Hacia
donde dobla el río, se esconde el Cuaracú. Ya lo suponía. Estas raíces son las que mantienen vivas las teorías. Los debates nunca se hacen públicos porque muchos de ellos temen quedar en ridículo. Pero hay otros que, sin embargo, defienden febrilmente sus convicciones. A uno de los misteriosos túneles que existen en las entrañas del casco urbano originario. Es impactante el movimiento de turistas que hay ahora en Corrientes. Estamos construyendo la infraestructura que el turismo necesita. Modernizamos el aeropuerto. Estamos construyendo el Corsódromo. Y ampliando el Cocomarola. Ya inauguramos el primer hotel de 5 estrellas. Creamos líneas de crédito especiales para el turismo. Y estamos generando atractivos de calidad. El rally, el powerboat, Corrientes Rock. Y potenciando los existentes, como el Festival del Chamamé. Las fiestas nacionales de la pesca. Jerarquizamos el carnaval. El turismo es trabajo. Corrientes está lindísima. Vení. ¡Arriba Corrientes! Que me encanta su programa. Que me levanto a las 6 de la mañana todos los días para despertar a mi hija, para ir al colegio. Y lo primero que hago es poner Arriba, 13 Max corriendo. Y ver su programa. Me encanta. ¿Vos le crees a tu amiga? Sí, sí. ¿Sí? Les agradezco que hayan venido y puntos de interés para visitar. Tienen un mercado de artesanía sobre ese lateral. Hay un barcito muy lindo, colonial, que pueden entrar a sacar fotos. Es muy lindo como está ambientado. Y si tienen ganas de dar la vuelta a Manzana, San Ignacio está renovada con los retablos que han vuelto a los colores originales. Se las recomiendo. También es cierto que siempre se aprende cosas lindas, como la que acabo al iniciar tu charla, que dijiste, y yo me voy a filmar porque esto lo voy a pasar en la televisión de Corrientes, que el primer dueño de estas tierras fue el último adelantado del Río de la Plata, Juan de Torres de Vera y Aragón, que tuvo la fortuna de fundar nuestra ciudad de Corrientes en 1588. Entonces, como él cede todo esto, quizás en una reparación histórica lógica voy a llevar la idea de que recuperemos un punto de coparticipación que lo perdimos hace 20 años, trasladándonos estos beneficios que nos vendrían muy bien. ¿Por qué no? La hipoteca, ¿quién la tendrá? ¿Vos? Pero realmente no sabía que Torres de Vera había sido el primer propietario de estas cosas hermosas y te agradezco porque muy lindo. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Corrientes, vamos todos con vos. Tenemos el plan alimentario más avanzado del país. Desarrollamos un programa para cada necesidad. A través del programa Mil Días recibo atención médica y alimento para mí y mi bebé. Todos los días, 250.000 chicos reciben un desayuno o una merienda completa en la escuela. Y 77.000 alumnos reciben un almuerzo fortificado. Con la tarjeta Zapocay recibo todos los meses dinero en efectivo para comprar alimentos para mi familia. Invertimos más de 400 millones de pesos para terminar con el hambre en Corrientes. Estamos alimentando el futuro de los correntinos. Nos enfrentamos ahora a la segunda de las grandes incógnitas acerca de los túneles. ¿Para qué fueron construidos? En cuanto a los propósitos que determinaron la construcción, puede comprenderse que, además de una eventual finalidad de defensa, para refugiarse de los peligros de los indios, por ejemplo, tuvieron el principal motivo de servir al contrabando, dado que Buenos Aires no podía comerciar con los puertos de ultramar. Sabemos ahora que existían almacenes con salidas directas al río, y cabe preguntarse si estos almacenes estaban en comunicación con el resto del sistema que he estudiado. Al decir esto último,
Gresleben asociaba sus túneles con las vastas galerías o depósitos subterráneos existentes en zonas cercanas al río, como se da en las vecindades de La Recoleta. El hecho de que conectaran diversas iglesias con el mismo fuerte también tiene una explicación. Las iglesias eran sin duda los únicos edificios altos de la ciudad y desde donde podía verse a gran distancia antes las amenazas y el peligro, sea por agua o por tierra. Se lograba avisar rápidamente a la guarnición del fuerte para alertarla y poderlo conjurar. Pero enseguida señala otro problema. ¿Qué debía afrontar la ciudad? El comercio. Y relaciona este con los túneles por obra del contrabando de mercaderías y la ilegal introducción de negros esclavos. Ruth Tiscornia es terminante en su análisis de lo que llama túneles sin misterio. Según ella, si las obras se hubieran efectuado con vistas a la defensa del puerto, como se intenta afirmar, los gobernadores se habrían preciado de ellas o por lo menos aludido a dichas obras al referirse a sus planes estratégicos. No habría significado divulgar su existencia el mencionarlos en su correspondencia privada con el rey. Para él no tenían secretos. Y sin embargo, ni una sola palabra, ni una referencia. Cuando hubo que huir en 1806 por las invasiones inglesas, a nadie se le ocurrió utilizarlos. Por otra parte, los peligros fueron más figurados que reales, pues los bancos del río eran la mejor defensa de la ciudad y los presuntos ataques de piratas fueron solo una de las pantallas que usó reiteradamente el contrabando para el cumplimiento de sus fines. Y agrega además, desvirtuada la tesis de la defensa, queda en pie como única verosímil la del contrabando. Su convergencia, o zona más intrincada, en la actual Plaza de Mayo, no solo apuntaba al fuerte, sino también a la aduana. La directa vinculación de los túneles con el contrabando podría explicar además el desinterés que se tuvo por ellos, hasta casi caer en el olvido de los vecinos de la ciudad, a partir de la instauración del régimen de libre comercio por la monarquía borbónica y con más razón desde 1809, año en que las facilidades dadas a los españoles europeos y americanos se extendieron a los ingleses. Hablemos un poquito de los primeros hallazgos. En 1969, bajo la gobernación de Adolfo Navajas Artaza, se refaccionó la Casa de Gobierno. Fue cuando se cambió el piso del Salón Amarillo. Durante la obra, se hundió una parte del suelo dentro del salón. Los obreros se sorprendieron al ver el gran hueco que se produjo. Bajaron y se dieron cuenta de que se trataba de un tramo de una especie de túnel bastante rudimental. Aquella vez no hubo mucha exploración, ya que el pasadizo era muy precario y solamente estaba apuntalado con pilotes de quebracho. Además, solo recorrieron unos pocos metros porque más adelante ya estaba desmoronado. Se sospecha que ese túnel antiguamente conectaba la iglesia matriz con el viejo cabildo y que data de los años 1700-1750. Repartiendo esta hermosura. ¡Feliz Día de los Santos! ¡Ah! ¿Y ustedes vieron que yo soy un angelito entonces? Mira, lo cuide mi profeta. Ustedes van a ser mis ángeles de la guarda. Porque estoy filmando
la historia de los túneles en Corrientes. Entonces yo me voy a ir con ustedes así, adentro de los túneles, para que ustedes me protejan. Ustedes no saben dónde están los túneles, pero yo les voy a contar dónde están los túneles que hicieron. Hace 350 años, los jesuitas, los mercedarios, los dominicos, los franciscanos, ¿sabes? Bueno, así que mándenle un beso grande para Historias de Corrientes. Chau, amores. Se inaugura esta monumental obra en 1927, cuando venía todo el impulso creador de una Argentina, que en 1910 fuimos el sexto país exportador del mundo. Teníamos el 50% del Producto Bruto Interno de toda Latinoamérica. Éramos 3 veces más que Brasil, 5 más que Chile, 7 más que Perú. Una Argentina que produjo estas obras, el Teatro Vera, el Colegio San Martín, el Moreno, el Belgrano, el Pujol, el Centenario. ¡Qué Argentina hermosa! De esa época. Pero antes estaba este edificio que podemos ver, que lo habían construido los jesuitas cuando llegan a Corrientes en 1650, un poquito corridos del Paraguay por controversias que tuvo la congregación en Paraguay. Llegan acá hambreados, haraposos. Y Cabral de Melo y Alpoín, aquel teniente de gobernador, es el que le tiende una mano y recupera y comienzan ellos a construir este edificio que lo podemos ver, que estaba emplazado acá, donde hoy es el Colegio San Martín. Precioso edificio, fuerte en dimensiones. Era la central de ellos en Corrientes, funcionó como un colegio de latinidad. Luego, cuando son expulsados en 1767 y se van, ya los tenientes de gobernadores comienzan a darle otras utilidades, hasta que en 1824 don Pedro Ferré dice: será de ahora en más la sede de la Casa de Gobierno. Así que estos túneles sirvan para seguir conectados espiritualmente con el ayer, que no nos olvidemos de cosas hermosas. Y sería lindo reconstruirlo, pero imaginariamente, porque la fragilidad de su construcción, por la falta de madera, la falta de piedra, llevó a la fragilidad, al igual que nuestro cabildo, que tampoco resiste. Está en el aula magna, ambos estarían comunicados y serían parte de los túneles existentes en ese momento, o del túnel que partía desde acá hacia la Iglesia de la Merced, ¿no? ¿Y qué historias hay? En las paredes aún de este colegio resuenan con comentarios, el imaginario popular a la orden del día. Todo lo que se sabe hoy en día es justamente partiendo de la tradición oral, porque en realidad registros escritos no hay. Lo que yo puedo contar es lo que el profesor Alberto Teixeira, profesor de muchos años, profesor mío, yo como exalumno de este colegio también lo sé, nos contaba
de cuando en el año 1988 se encargó de una restauración de imaginería religiosa para poder hacer con motivo de los 400 años de esta ciudad, le contaban a él, personas que trabajaban con él, la historia de estos túneles, y le decían que había, no era uno solo, que es el que usted hizo referencia anteriormente, sino que existían otros más, que justamente el que estaba mostrando recientemente, o sea, había varias entradas. Este justamente sería el que da derecho a la Punta San Sebastián, que era por donde supuestamente podían tener mayor escapatoria de los enemigos o de quién, de los paraguayos que invadían Corrientes en esa oportunidad. Así que, y esto el recuerdo les indica que terminó de verse por última vez los agujeros, las profundidades del túnel, en 1988, y ahí se tapiaron definitivamente, al igual que en Casa de Gobierno, Salón Amarillo, o que antes ya inclusive en el Palacio Municipal, que era de los dominicos, porque ya era prácticamente irrecuperable, ¿no? Todos esos agujeros que estaban bajo de la superficie de la ciudad. Claro, en realidad, el Estado no se pudo comprobar, sino que lo más seguro en ese momento era tapiarlos por los riesgos que suponían, ¿no es cierto? Juan Carlos, y ahora seguimos caminando por acá. ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde querés ir vos? Porque también depende de ustedes. Yo quiero ver un poquito de luz porque tengo un poco de miedo que se me venga todo encima. Sí. Además estamos tan apretados, sí. Que no, queremos un poco. Bueno, no se nos va a venir encima porque está nuestro Señor conduciendo el peregrinar nuestro por acá. Además, yo di fe y testimonio de que me iba a portar bien. No tengo otra alternativa. Hermosa, con las hermanitas, que las voy a devolver al convento una vez que salgamos de la profundidad de los túneles, que dicen a la superficie unos 3 metros o 4 metros. Es mucho más duro de lo que me imaginaba. Y acá estamos a la salida entre el colegio San Martín de hoy y el río, la comunicación que tenían por si había que evacuar la ciudad e irse a la costa de enfrente o a la Asunción del Paraguay. Duro, no el terreno en sí, las circunstancias, y este es el trayecto desde el Palacio Jesuítico, hoy Colegio Nacional, hasta la Punta San Sebastián, que era la vía para salir de la ciudad ante ataques aborígenes como también de piratas que se metían en la ciudad y no encontraban las mercaderías que acopiaban. ¿Por qué? Y porque estaban ocultas en los túneles. Por eso era también resguardo de la riqueza que tanto jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios, de su producción y de sus establecimientos, fortalecían su economía y también la transportaban a Buenos Aires, donde desde la Contraloría, hoy Manzana de las Luces, que fue la aduana importante que tenían los jesuitas, exportaban básicamente a España. El monopolio de Cádiz existió siempre, hasta 1810. Y estas son las cavidades que me animé un poco a volver en esta tarea originaria, difícil situación. Encontré alguna ayuda, pero es cierto, preguntaba Mónica, ¿y el agua? ¿Por qué el agua en estas cavidades? Y sí, hermanitas, les digo,
habían túneles que contenían... ¿Cuántos como yo han quedado sepultados, no? Porque el esfuerzo era muy grande y a veces los accidentes se producían y también las enfermedades propias, incurables de la época, sin la medicina natural contemplada para determinadas quejas y males. Y sí, volví. Y contenta las hermanitas de que les pueda seguir narrando esta historia fantástica. Una novela que la hacemos con el respeto que se merecen nuestros antepasados, que realmente un poco más, un poco menos que lo que hoy vivimos con intensidad, ellos lo han vivido profundamente, regando las raíces naturales de nuestro vivir y nuestro goce de hoy en tener una de las ciudades más antiguas de la América y en particular del Río de la Plata y de nuestra Argentina de hoy. Son los misterios, son los esfuerzos comunes de esa época. ¿Por qué? Porque eran las grandes construcciones que el devenir del tiempo los fue obligando a realizar a cada habitante del mundo en su momento y en sus circunstancias. Hoy, esto es así. Casa de gobierno, palacio municipal, y de ahí al San Francisco y después al río. Seguimos transitando los túneles de la ciudad de Corrientes en una fantasía de aproximación a lo que realmente fue. ¡Qué notable! Una maravilla más de la humanidad. Recientemente, o sea, había varias entradas. Este justamente sería el que da derecho a la Punta San Sebastián, que era por donde supuestamente podían tener mayor escapatoria de los enemigos o de quien. Este es otro de los sótanos importantes del Colegio General San Martín, como el que está en el Aula Magna. Ambos estarían comunicados y serían parte de los túneles existentes en ese momento, o del túnel que partía desde acá hacia la iglesia de la Merced, ¿no? ¿Y qué historias hay en las paredes aún de este colegio? Resuenan con comentarios, el imaginario popular. Una historia apasionante, porque realmente existió. Esto no es como las brujas, que las hay o que sí existen. Esto existió. Y estimativamente entre 1670 y 1770-80 ya prácticamente se han borrado los vestigios traslativos que tenían esos túneles entre todas las congregaciones religiosas, que eran exclusivamente para protegerse ante invasiones de aborígenes. Inclusive ni siquiera se han utilizado en invasiones como se pueden inclusive mencionar que de paraguayos y eso, porque hay una muestra más que fidedigna.
La investigación profunda hecha en los túneles de Buenos Aires habla, en 1903, el antropólogo que determina que esos túneles, ni siquiera teniendo la consistencia que tenían de piedra, de mejores madera, no se utilizaron ni durante las invasiones inglesas en 1806 y 1807, que hubiese sido una oportunidad para protegerse. No, o sea que oscila entre 1650 y 1750, cuando acá se hicieron esas enormes excavaciones y además son similares a las que hubieron en gran cantidad en nuestra madre patria, España. Se fueron... Desde 1940 ya no habitan más los rectores. No habitan más acá, pero recién se empiezan a utilizar como dependencias escolares después de los 80. O sea que... Taraguya Eteba, Opuaco Iñacaña Neretame, a su vera una cruz alza sus brazos. Brazos que lame el fuego como emblema de la nueva ciudad. ¡Taragüí! ¡Taragüí! Este es otro de los sótanos importantes del Colegio General San Martín, como el que está en el Aula Magna. El recuerdo les indica que terminó de verse por última vez los agujeros, las profundidades del túnel, en 1988, y ahí se tapiaron definitivamente, al igual que en Casa de Gobierno Salón Amarillo, o que antes ya inclusive en el Palacio Municipal, que era de los dominicos, porque ya era prácticamente irrecuperable, ¿no? Todos esos agujeros que estaban bajo de la superficie de la ciudad. Claro.